Alex, quisiera pues que de alguna manera, en tus palabras, me describieras todo el trabajo que has venido realizando con Jairon Socarrás. Entiendo que tienes cerca de 2 años trabajando con él. ¿Qué nos puedes decir en líneas generales sobre su disciplina, sobre el trabajo, durante todo este tiempo que has trabajado con Jairon Socarrás? Bueno, primero que todo, gracias Red por esta entrevista. ¿Y qué te puedo decir? Jairon Socarrás es una estrella, es un boxeador que viene en crecimiento, mucha disciplina, sobre todo, por sobre todas las cosas, demasiada disciplina. Hemos hecho un trabajo conciso los dos, muy mutuo, el cual él me escucha en todo tipo de entrenamiento que hemos ido realizando a lo largo de casi 2 años ya. Y conjunto con el trabajo de Jorge Rubio, que también hemos acoplado muy bien Jorge Rubio y mi trabajo. Algo bien, bien, verdaderamente estoy bien agradecido del trabajo que estoy haciendo con Jairon Socarrás. Hay algo que indudablemente pues todos sabemos, Jairon Socarrás, muchas personas de este lado del charco, podemos decir, lo conocen, muchas personas saben quién es Jairon Socarrás, y sobre todo aquí en Miami, por supuesto. Sin embargo, en Europa quizás no tenga él la popularidad, aun cuando ya estuvo allá de visita, de vacaciones. ¿Qué le puedes decir a la gente de España? ¿Qué le puedes decir a las personas que están allí, que van a estar en Alicante, que van a estar en Santa Pola? ¿Qué pueden esperar de Jairon Socarrás para esta pelea? Bueno, esperamos en España un gran evento, una cosa espectacular, algo diferente de Jairon Socarrás. Viene muy bien preparado, viene buscando lo que él ansía tener, que es ese título mundial. Y ahora este próximo título que nos puede abrir las puertas hacia otra etapa en nuestra carrera, tanto el equipo de Jairon Socarrás como para mí como para Jorge. Vamos a ver algo diferente esta vez, Jairon Socarrás. Si pudieras definir a Jairon como atleta, ¿cómo lo definirías? Defino a Jairon Socarrás como un atleta completo. Disciplina, fuerza, enfocado, destreza, habilidad sobre el ring, creador. Estamos hablando de un atleta completamente unido, ama su deporte, ama las personas que están alrededor de él, ama su público, es seguidor del boxeo, es un fanático del boxeo. Pues Alex, 1 millón de gracias, espero pues que las personas que vayan a ver este video allá en España pues lo disfruten de la misma manera pues que disfrutamos nosotros todos acá pues a Jairon Socarrás en su pelea. Y nada, 1 millón de gracias. Gracias a ti, Rey. Jorge, definitivamente entrenar a un boxeador no es cosa sencilla. Y sobre todo pues cuando se trata de forjar a un peleador. Hemos visto a través del tiempo que hay o han habido entrenadores que mantienen una relación muy, muy estrecha con sus peleadores y han logrado éxito, han logrado grandes cosas. Sin embargo, en el caso pues, tuyo específicamente y el de Jairon Socarrás, es un poquito atípico porque entiendo que lo vienes trabajando o vienes trabajando con él prácticamente desde que es un niño. Cuéntanos un poquito acerca de la historia de Jairon, cómo llegó a tu gimnasio, cómo, o sea, un poquito, si se quiere, resumida la historia, desde que Jairon llegó a tus manos y ahora que están a las puertas para ir a una pelea a España, a disputar una pelea sumamente importante. Jairon Socarrás llegó aquí a este país y como a la semana más o menos me lo trajeron. Y me explicaron que él sabía algo de boxeo, porque él estuvo en boxeo en Cuba. Y entonces, cuando me lo trajeron, como niño, hacía las cosas bastante bien. Yo creo que me impresionó mucho cuando lo vi, cuando yo le dije, vamos a ser sombra, súbete al ring, yo quiero mirarte lo que tú sabes hacer. Y sí me gustó y tomé interés, no sé, lo vi como un muchachito con cierta cualidad. Y ya cuando uno, a este nivel de como entrenador, yo creo que uno tiene ojos clínicos y yo creo que uno que sabe diferenciar de lo que puede ser y lo que no puede ser. Yo creo que tomé un interés increíble y entonces empezamos a trabajar desde ese momento. Y ya a los 8 meses de estar trabajando juntos fuimos a un Silver Glove regional, ganamos el local y ganamos el regional. Íbamos a ir a las nacionales y por falta de recursos económicos no pudimos ir, pero y seguimos trabajando siempre con el mismo ímpetu
y a pesar de que hemos pasado las malas y más malas que buenas, pero siempre nos hemos mantenido juntos y eso es lo que importa. Y yo creo que él ha sido fiel a mí, yo creo que y espero que esto sea un trabajo que siempre y que siempre estemos juntos, porque ya yo, el cariño que yo siento por él es como como familia, como mi propio hijo, y creo que todo lo que yo he hecho va a ir mucho para antes de ser de lo que es hoy en día, porque a lo mejor uno dice, sí, ayudaste a Jairo eso porque pensaste que él iba a ser una estrella, no, lo hice porque lo sentía, porque él se lo ganó, tanto él como su familia, que me dieron el poder sobre él, y yo creo que eso fue lo más importante, me enfoqué en él, vi sus cualidades, y a veces pensamos que alguien va a hacerlo y no lo logra, y no lo logra, sí, porque es un camino muy largo, claro, por recorrer. Pero bueno, me dio la suerte que continúe y que lo está haciendo muy bien, y creo que me siento muy honorado. En relación a eso, te iba a preguntar algo. Han habido momentos duros, sí, momentos alegres. Si pudieras mencionarme algo, algún momento sumamente duro en el que verdaderamente sentiste esa afinidad con Jairo Socarrás, ¿podrías hablarnos un poquito de eso? Sí, yo creo que su afinidad fue desde el principio, pero me acercó mucho más a él cuando su mamá falleció. Yo andaba para Cuba, que mi mamá se me había muerto, y da la casualidad que la mamá de él también se muere. Y bueno, ahí es como que el destino nos unió para siempre. Vaya, no sé, tenemos una relación, una correlación de entrenador, boxeador, boxeador, entrenador. Tenemos una vida que hasta en lo personal tenemos algo de química. Yo creo que cuando yo regresé de Cuba, que ellos me dijeron de que se había muerto la madre, y en la manera que fue, que se le murió en sus brazos ahí, delirando ella, fue un golpe muy duro. Y entonces yo me dije a mí mismo, tengo que acercarme más a él para ver si con un poquito de mi apoyo y de mi soporte yo puedo lograr que por lo menos que no olvide a su mamá, porque eso nunca le va a olvidar, pero para darle un poco más de calma, de que él, de acercarme más a él, ponerle más atención y atenderlo más, salir con él y compartir con él, y yo creo que eso nos unió mucho más, y creo que hay una química, hay un sentimiento, hay un interés, que quiere ser campeón mundial, yo quiero ser un buen entrenador, y yo creo que poco a poco él está cumpliendo mi sueño y yo estoy cumpliendo el sueño de él. Yo creo que es una relación, es una correlación, y creo que lo vamos a lograr, estoy seguramente de que lo vamos a lograr y que estamos en el mismo camino. En ese aspecto quería preguntarte algo. Aparentemente las relaciones, cuando existen esas afinidades o esos acercamientos, tienden a desviarse la parte profesional. ¿Crees tú que Jairo Socarrás ha perdido la profesionalidad contigo, en el sentido de que ha dejado de hacer o ha omitido hacer algo precisamente por esa relación, o crees que esa relación lo ha comprometido más a Jairo Socarrás contigo? Bueno, yo creo que yo siempre he mantenido con él la posición con respeto, con eso. Yo creo que yo no le permitiría ni a él ni a nadie que ellos se me desvíen o que ellos quieran hacer de lo que yo creo. Ellos, mientras estén en mi mando, ellos tienen que hacer lo que yo diga, y el día de que no les guste, tiene que irse como se han ido otros, de que yo le he puesto por supuesto y no la han acatado, y simplemente tú tomas tu camino y yo el mío. Vamos a ver quién logra el propósito de cada cual. Y yo creo que, como siempre, hubo un respeto, hubo un cariño en lo personal, pero el gimnasio es otra cosa. Claro. O sea, yo no entiendo que si yo lo quiero como mío, no. Esto es trabajo, este es su sueño y es el mío. Yo no voy a hacer que su sueño no se cumpla, que no va a hacer que... Si no es él, es otro. Por pero supuesto. Él ha acatado mis reglas, él lo ha hecho de la manera en que yo quiero, y yo creo que eso es lo más importante. Yo hago de mi trabajo aquí y tú acá también eso. El día que no te guste por una situación, pues eso. Ya. Por supuesto. Te va. Ahora, y seguiremos siendo amigos. Por supuesto. Porque yo no voy a romper esa relación con él. Claro. Porque él se vaya, ¿no? Vamos a seguir siendo amigos. Lo que es. La parte profesional. Lo que es lo profesional. Ya. Jorge, ¿qué le podrías comentar tú a las personas que están esperando esta pelea para el 12 de diciembre en España? ¿Qué pueden esperar de esta pelea? ¿Qué pueden esperar de este Jairo Socarrás que vas a llevar a España a pelear? Bueno, yo creo que esta es una oportunidad muy grande
para él, para Jairon, para mí, para todos los que estamos en este gimnasio. Yo creo que es un estímulo tanto para él como todo lo que están siguiendo sus pasos. Es una pelea que es importante, no solamente por la posición que vamos a alcanzar si ganamos esa pelea, que la vamos a ganar. Yo creo que vamos a ganar porque vamos con todas las armas. Yo creo que estamos enfocados, yo creo que estamos haciendo un trabajo muy multifacético, estamos haciendo de todo. Estamos yendo a la playa, estamos yendo al puente, estamos enfocados. Esta victoria para nosotros es una cosa que es importante para todos y yo creo que es un paso más para que la gente se fije en nosotros, para que algún otro promotor se fije en nosotros y nos dé la oportunidad de trabajar con ellos. Y vamos a dar esa de pelea, vamos con todas las armas. Yo sé que vamos con un rival, es bueno, es pegador, un hombre que pone presión, pero de nosotros vamos a poder aguantar esa presión y vamos a poder aguantar esos golpes de él y vamos a aguantarlo todo, porque estamos ready para eso, ¿entiendes? Estamos haciendo muy buenos sparring con gente de nivel, no estamos haciendo eso porque a mí no me gustan los sparring fáciles. Claro. Soy un entrenador que conmigo hay que changanear, conmigo hay que... El boxeador mío que piense que yo le voy a echar jamón para que él... No, de mí no va a salir. Yo quiero que haga sparring con el mejor. Si él supera esa barrera con el mejor, ya nadie nos va a ganar. Entonces Jairo ha hecho sparring con los mejores. Por supuesto. Yo creo que este muchacho nos reúne en mejores condiciones que Marrero, que arriba un día, que todos los sparring que le hacen. Y yo creo que vamos con todas las armas y solo digo que aquel se prepare, pues nosotros vamos bien preparados. Jorge, si pudiéramos terminar este segmento, que vamos a continuar más adelante, en tus palabras, ¿cómo definirías a Jairon Socarrás como persona, como atleta? Wow, man, eso es, yo defino a Jairon como una gente paciente, como una gente enfocada, como una gente que yo le aconsejo a todos los que tienen el mismo camino, que se miren en el espejo de Jairon Socarrás. Yo creo que este muchacho es una bendición de Dios, es una bendición de Dios de haberme dado la oportunidad de empezar con él cuando él entró a este país y lo estamos haciendo bien. Yo creo que vamos a ir juntos, vamos a ir por el mismo camino y él es una persona dedicada, enfocada, una persona que respeta no solamente a su entrenador, sino a su padre, a su familia, a sus amigos, a su oponente, lo respeta como persona. Sí. Pero cuando él sube arriba del ring, él va a lo que va, él va a ganar, porque es un paso más, es un nivel más que va a alcanzar y arriba del ring él no tiene piedad con nadie. Pero cuando se acabe la pelea, él va y él saluda a su oponente, él le da la confianza, él le da y se apasiona ahí con él y le dice, oye, para adelante, no has perdido, que perdiste una pelea, pero no has perdido tu carrera. Tú eres un buen boxeador y hay que seguir para abajo. Y él estimula a su contrario. Yo creo que bendito sea el Señor por darle a una persona dedicación, amor, pasión por lo que hace, el enfoque, la dedicación, el amor que siente por su familia y por el deporte y por el cariño que siempre, por mí, que siempre me lo ha demostrado cuando hemos estado en las malas, cuando hemos llorado juntos. Eso sí ha sucedido, eso porque no hemos visto en situaciones, claro, que no hay quien nos resuelva, pero bueno, nosotros con la unión de nosotros hemos hecho que las dificultades sean pequeñeces en nuestro camino y vamos a lograr nuestro propósito. Un millón de gracias, Jorge. Es difícil que sea. Un millón de gracias. Vamos. Primeramente, Rey, quisiera darte las gracias por la oportunidad que me estás dando de expresarle a las personas, de España, que también le doy las gracias por darle la oportunidad a Jairo de pelear en España. Te diré que Jairo, como hijo, es un hijo especial. ¿Por qué un hijo especial? Porque fue un regalo que Dios me dio a mí, como también me dio otro regalo que es su hermano. Te diré que Jairo empezó desde niño en el boxeo. Es una persona que siempre se ha sacrificado por su sueño. Como le diría, es el hijo que todas las personas quisieran tener, debido a que no tengo como padre ninguna queja decir de mi hijo. Al contrario, siempre trabajando, haciendo las cosas bien, luchando por su sueño, tratando, como siempre yo le digo a él, de ser el mejor en lo que haga. Y como te digo, siento que mi hijo ha logrado cosas que yo como padre no puedo lograr, por eso que digo,
doblemente orgulloso de él. Javier, hay preguntas que son, como diríamos, de cajón en el boxeo. Evidentemente, pues preguntárselas a un padre. Ahí tenemos al padre de Santa Cruz, por ejemplo. Tenemos al padre de Benítez. Y así como ellos, pues hay muchos. Hay muchos, al padre de Mosley, el padre del mismo Floyd Mayweather. Evidentemente, pues cualquier persona que te vaya a preguntar, sin duda ninguna, va a tener en cuenta esa relación. Sin embargo, tú como aficionado, como amigo de Jairon Socarrás, como deportista que en un tiempo fuiste, ¿cómo ves la carrera, cómo ves el desarrollo de este atleta que se está perfilando ahora para una gran pelea y que se proyecta para grandes cosas? Recito, mira, primeramente te diré que Jairo va cumpliendo con su objetivo, con su meta, el boxeo, como todo el mundo lo sabe, las cosas tienen que ir poco a poco, uno no se puede desesperar. Si buscamos la carrera, como te dije, de Leo Santa Cruz, ahora mismo Rey Vargas, y la gente mira en Borre, la gente tiene que darse cuenta que son prospectos que vienen poco a poco avanzando. El boxeo no debe desesperarse, llegará el tiempo, como nosotros mismos queremos, de trabajar con gente de nombre. Yo pienso que después de esta pelea, Jairo busque rivales más asequibles a él, como me gustaría mucho ya ir entrando y trabajando y buscando una pelea con Rey Vargas. Ya me entiende que es un muchacho que es un campeón, un pupilo que tiene gran don Nacho Beristán. Y nosotros pensamos que después de esta pelea iremos tras él. Hay otras preguntas que están, si se quiere, en la nevera cuando se habla con un padre. Sin embargo, pues yo me voy a atrever a hacértelas y es, Jairon, ¿cómo fue, incluso hoy, cómo es ese hombre, ese niño, ese adolescente que todos los días lo tienes en la casa, que todos los días está ahí contigo, te da problemas? Hay algunas veces que, ¿cuál es esa función solamente de padre, una función de advisor? ¿Cómo te perfilas tú allí? El rey, como te iba diciendo, Jairo, un muchacho que me da poco para hacer, porque Jairo está enfocado en su trabajo, más que todo Jairo tiene hambre y sueño, hay sus problemas, como siempre, pero son problemas que se pueden manejar, son problemas de adolescente. Como te voy diciendo, yo siempre digo a él que coja las cosas buenas mías, las cosas malas, uno las deja al lado, él es el que decide porque es su carrera. Yo creo que siempre estoy ahí como su papá y trato de aconsejarle, porque la única diferencia que hay entre Jairon y yo es que yo he vivido más que él, pero yo pienso que él es más inteligente que yo, porque él ha logrado hacer cosas que yo no he podido lograr. Y es como siempre te digo, el sueño mío conmigo es que sea mejor persona que yo, y gracias a Dios, yo pienso que mi hijo es mejor persona que yo. ¿Qué pueden esperar en España las personas sobre esta pelea? Bueno, la pelea que pueden esperar la gente en España es que van a disfrutar de un buen show, y pensamos que no sea la última pelea de Jairo en Europa, porque a nosotros nos interesa mucho el mercado de Europa, y pensamos que la gente de Europa se quede enamorado con el trabajo que va a hacer mi hijo en España. Un millón de gracias, Javier. Gracias a ustedes. Jairo, por lo que me dijeron todos tus compañeros, tú no deberías de ser boxeador sino cura o sacerdote, porque tienes más virtudes que un santo. Mira, Jairon, la verdad que pues estamos acá porque deseamos hacerte conocer o darte a conocer para las personas pues del viejo continente, específicamente en España. Cuéntanos, ¿dónde naciste, Jairon? Bueno, Rey, como dice, gracias por esta entrevista nuevamente y siempre estar aquí presente apoyándome en mi carrera. A lo largo del transcurso de mi carrera siempre has estado aquí conmigo. Me siento muy contento de ir a la madre patria a pelear, España. Ahora a trabajar, no de vacaciones. Exactamente, voy en busca de un título nuevo que me espera por allá y nuevas puertas que se me van a abrir al ir allá a España a pelear. Como el primer viaje fui y se me abrieron muchas puertas y gracias a eso ahora viene esta pelea en España. No vamos a hablar acerca de lo que ya nos comentaron todos tus compañeros, sino del campo de entrenamiento que has tenido para esta pelea. ¿Qué nos puedes decir en relación a eso? Bueno, como todos los campos de entrenamiento, ha sido un campo de entrenamiento fenomenal. Estamos ya a un 80%, diría yo, estamos trabajando fuertemente, estamos haciendo buenos sparring competitivos. Mi entrenador Jorge está muy enfocado en el plan que estamos haciendo para el oponente que nos toca. Y Alejandro, que es el encargado de la preparación física, está haciendo su trabajo como siempre, al 100%, y todos estamos bien enfocados en el trabajo que tenemos que hacer. Y creo que todo va a salir bien.
En relación a eso, ¿ya viste algo acerca de tu rival? ¿Ya conoces, lo has visto, YouTube, no sé, algo? Sí, claro, ya he visto a mi oponente, he estudiado algunas cosas de mi oponente, no mucho, pero sí he visto algunas cosas porque dice que, ¿cómo se llama?, de que conoce a tu enemigo como a ti mismo, y entonces hemos trabajado en base a eso, soy un boxeador que me gusta estar preparado para todas las cosas y es lo que estamos haciendo, preparándonos para lo mejor de él. Prepárate para lo peor que traiga el oponente y eso es lo que estamos haciendo. No nos gusta preguntar acerca de pronósticos, pero si te atrevieses a dar un pronóstico, ¿qué crees tú que va a pasar en esa pelea? Bueno, en esa pelea voy a dar lo mejor de mí, como siempre. Yo creo que, ¿cómo se llama?, de que la pelea puede terminar por KO. Vamos a ver qué trae el oponente. Yo voy a estar ahí para pelear y para dar el 100%, como siempre doy yo. Dijiste pelear. Hay una campaña, o en todo caso, pues podríamos decir, hay un axioma ahora que dicen que el boxeador cubano corre. Sin embargo, pues hemos visto a través de tu carrera que lo que has venido propinando es una fila de nocaos impresionantes. ¿Qué nos puedes decir en relación a eso? Bueno, yo creo que cada peleador, los peleadores cubanos son peleadores que tienen un estilo muy incómodo para el boxeo profesional. Son unos boxeadores muy técnicos que se desplazan mucho. No creo que sea correr, sino de que cada boxeador y cada peleador tiene su estilo, y ese es el estilo del boxeador cubano. Yo tengo un estilo cubano con americano, diría yo. Me gusta intercambiar golpes, me gusta el sabor del nocaut, sobre todo eso. Salgo cada vez que peleo a dar lo mejor y creo de que, ¿cómo se llama?, de que no va a ser nada diferente en este caso. Si me toca boxear, voy a boxear, y si veo de que él no tiene lo necesario para hacerme daño, voy a ir adelante y voy a tratar de sacarlo. Un millón de gracias, como siempre, Jairo. Gracias a ti, Rey.